¿Qué hay, rockers? Yo soy Piña, y un mes más ha terminado. Es por eso que hoy te traigo las noticias más importantes del mundo del rock y el metal en español. Saratoga grabará un DVD, salen integrantes de Leo Jiménez, el disco que Mago de Oz estrenará en este 2022 y mucho más en el Naughty Rock abril de 2022. ¡Comencemos! Como ya va siendo costumbre, arrancamos este Naughty Rock con Sauron, que continúa celebrando sus 25 años, este mes con la versión de 3-2-1 La Tierra, interpretada por Disa. Irae Dei, interpretada por Penumbra. Y Nostradamus, interpretada por Sueños Medievales. Y cerrando con Sauron, siguen sumando fechas a su gira La Caja de Música, siendo una de ellas junto a Mago de Oz. Megara por fin ha estrenado un nuevo tema de su próximo disco, con el video lyric de Medusa. Recuerda que te dejo el link a este video y a todas las noticias en la descripción. Saratoga ha anunciado que dentro de su gran gira de 30 aniversario grabará un DVD. El lugar elegido será La Riviera, y la fecha este 22 de octubre, una noche que promete mucho metal, con invitados especiales y toda la fuerza de Saratoga. Ada Danza ha estrenado su fantástico disco El Circo de los Muertos, que cuenta con 16 mágicas canciones y grandes colaboradores como José Mancheño de Landevir, Luis Posada, Clara Beck, Miguel Ángel Franco y Narcy Lara de Sauron. Hablando de estreno, Sober ha estrenado un video movie del tema Máscara de Hierro, de su más reciente disco Elegía. Para los que querían noticias de Tierra Santa, la banda nos ha anunciado que su nuevo disco está totalmente grabado y que en las próximas semanas nos tendrán más noticias. Warcry continúa preparando su nuevo disco, y en lo que nos trae novedades del mismo, han estrenado un video lyric de su tema Dispuesto a Combatir, acompañado de imágenes de su cómic Interpretarte. Continuando con los estrenos, por fin y después de mucha espera, Runa Llena ha estrenado su tan esperado disco Aon, sin duda un grandioso disco. Y ya que estamos hablando de Runa Llena, los invito a ver la super entrevista que tuve con Nacho Ruiz, Carlitos y Frank. Después de este tema llega Primera Llamada, se me hace muy bueno, muy pegadizo. Pero me gustaría saber de qué habla la letra. Y a mí también. A mí también. ¿Qué hay, rockers? Haremos temas de Mago, haremos temas de... Sí, un repaso por nuestra carrera de los y suenan, y suenan muy bien, y suenan de verdad que suenan muy bien. No, no, por, no es por los boletos ni por no los boletos, pero el que no vaya sí, a saber se va a arrepentir. Se va a arrepentir. El que, si pestañeas, te lo pierdes. Se lo dije a mi hija, digo, mira, he hecho esta letra porque... Quiero dedicártela por lo que sufriste. Y fíjate, puede ser incluso que recuerde a la primera época de cuando estábamos en Mago, de cuando hicimos... A mí me llamaban loco porque la voz entraba... Muy tarde. Que os calléis, toda la puta boca. Y al final, todo, joder, cómo mola, qué bonito. Digo, este tema, además, fíjate que... Joder, este tema es el que le dijimos a José, porque José iba a colaborar en el disco de José Andrea. Fue una plática muy divertida, con muchos datos curiosos, una temática especial, y además se rompió récord con la entrevista más larga del canal. Definitivamente no se la pueden perder. Nuestros queridos amigos de Munchariot han estrenado su nuevo tema Origen, que cuenta con la colaboración de Narcy Lara de Sauron. Mismo que, al igual que aún de Runa Llena, tuve la fortuna de escuchar un día antes de su estreno, e incluso grabamos algo con Munchariot y otros medios. Si quieres escuchar la canción o ver mi reacción, les dejo el link a los videos en la descripción.
Leo Jiménez ha anunciado cambios en su banda, con la salida de Edu Fernández y Antonio Pino, y la incorporación de Pablo Pantera y Cristian Juárez, que muy pronto estarán demostrando sus habilidades en los escenarios. Como podremos recordar, hace un mes Zenobia estrenó una nueva versión de La Danza del Diablo, con Adrián Barilari, y este mes nos sorprenden con la nueva versión de No Me Dejes Caer, con la colaboración de Isra Ramos. Me escondo detrás de tantas dudas. Antes de ir a la noticia estelar, quiero invitarlos a ver la parte número 2 de todos los integrantes que han sido parte de Mago de Oz, donde repasamos su estancia, las razones de su salida y lo que hicieron después de salir. Asimismo, no se pueden perder el video 5 bandas que son el futuro del metal en español. Si es que amas este género y quieres seguir conociendo bandas, tienes que ver este video. Y como última recomendación tenemos la entrevista a Sergio Martínez, donde nos habló de su estancia en 037 Leo, Mago de Oz, Sankara, Tete Novoa, Burdel King y mucho más. Chus siempre tenía proyectos. Tenía un proyecto que se iba a llamar Ilusia. O sea, yo escuché de todo, desde amenazas por parte de los promotores, a que la gente no se lo tomó muy bien, pero sí, evidentemente, a mí se me debe dinero de esa época. Y Tete, pues eso, es como si fuera mi hermano, o sea, es de mi familia. El ambiente era genial, era perfecto. Y de repente me llama un día Leo y me dice, tío, que dejo la banda, que se acaba. Mago de Oz sigue arrasando en su Al Abordaje Tour, dando un concierto muy especial en la Riviera, lleno de magia, muchos invitados y la participación especial de Javi Díez. Además, en una reciente entrevista para Rafa Baza, Chus ha expresado que están decidiendo si llevar el barco pirata a España o si es más viable hacer una réplica del ya visto en México. Lo que sí es un hecho es que se planea construir un barco más pequeño para cuando Mago llegue a festivales o salas reducidas. Como verán, el barco que se presentó en México es muy grande. Y si no lo crees, puedes ver el video donde Chus nos da un tour por el barco pirata. Para cerrar con Mago de Oz, tenemos la noticia de que a final de año tendremos la segunda parte del tan querido Loban 2, con un recopilatorio de las mejores baladas de la época de Zeta, y alguna canción más. ¿A poco no estaría cool que se llame Loban 2? Recordemos que los planes ya establecidos para Mago siguen en pie, como el DVD que se grabará en España, la gira 35 aniversario, el disco en solitario de Zeta, el de Alderaan y mucho más de lo que nos estaremos enterando en los próximos meses. Muy bien, rockers, con esta noticia cerramos este NotiRock. No olvides que si quieres ser saludado en el próximo video, debes dejar un comentario sobre cualquier noticia de este video seguido del hashtag Loban2. Y ahora sí, vamos con los saludos. Saludos especiales para Elmo, Roloy58, Eric Jiménez, Ricardo Bernaldos, Daniu Adeptus, Andrés García y Rod Carrillo. Y sin más por el momento, ¡Rock on!